como ya es de público conocimiento, que se ha privatizado un sector del puesto, que es el de estacionamiento, y entonces la primera inquietud que uno se plantea es, a ver, teniendo el municipio un sistema de estacionamiento medido y solidario que es municipal, siendo el playón del puerto propiedad del municipio, siendo que la adecuación, digamos, de infraestructura para hacerlo funcional es mínima, ¿por qué privatizarlo? ¿Por qué concesionarlo? ¿Por qué no explotarlo por parte del municipio que ya tiene un sistema de estacionamiento medido? Entonces, en primer lugar, digamos, explicitar la oposición y nuestra oposición a privatizar un sector del puerto. Segundo, digamos que este es un nuevo paso en el proceso de privatización del puerto. Yo hace más de un año que en su momento había advertido que tenía conocimiento de que Genuso quería privatizar el puerto vía iniciativa privada, como había hecho el mismo mecanismo que usó con Catedral. Y de hecho sabía que esta misma firma estaba interesada en presentar una iniciativa privada, por lo menos entre otras, pero esta firma seguro. Bueno, Genuso dio marcha atrás, creo que porque eso tuvo un impacto negativo, y ahora vuelve a las andadas, como quien diría, privatizando el puerto. Y yo debo recordar que es imposible no ver los indicios que hay. Digamos, esta empresa, Powerlink, la dueña de Puerto Roque, es la misma que organizó el acto de asunción del intendente, es la misma que, digamos, protagonizó junto con el intendente el famoso tema de Marama, cuando lo trajo acá por un costo altísimo, con una comisión altísima, lo cual generó también muchas quejas, mucha disconformidad por parte de todos los artistas locales. Es la misma de La Baita y es la misma ahora del playón municipal. Y también recordar que Natacha Vázquez es la abogada de Powerlink, digamos. Yo no sé si hoy figura formalmente como tal, pero recuerdo cómo conocí a la asesora letrada del municipio en la anterior gestión, cuando recuperamos el puerto de San Carlos y se firmaron los nuevos contratos con los locales comerciales que estaban allí. Ella vino como abogada de Powerlink y así la conocí. Así que, bueno, supongo que ahora se habrá puesto en un segundo plano, obviamente, para evitar lo que le está pasando a Veros. Pero bueno, la verdad es que son muchos los indicios que vinculan a esta empresa con el actual gobierno municipal. Uno no puede evitar las sospechas, ¿no? El intendente decía que hay unas obras por realizar por la concesión. Al darle la concesión van a tener que hacer obras a cambio que el municipio no está en condiciones de realizar. Pero claro, a ver, una cuestión. Una cosa es que un concesionario o alguien que está en el municipio, alguien que está en el puerto, canjee obras en lugar de pagar en efectivo de canon, haga las obras. Cuando, recuerdo un poco la historia, cuando nosotros recuperamos después de 30 años en la gestión de Martini, recuperamos el puerto para Bariloche, ahí teníamos tres locadores, Hollis, Nevisca y Powerlink barra Puerto Rock. En ese momento había que hacer una serie de obras de mínimas de mantenimiento y sobre todo por cuestiones de seguridad, porque está un estado de abandono muy fuerte, digamos, el puerto. Y además había que seguir generando ingresos, por eso en ese momento se decidió hacer esos convenios que eran provisorios hasta tanto el intendente lo decidiera, y se canjeaban por obras. Eso es una cosa, y otra cosa es lo del playón. He escuchado declaraciones de Ruibal y del Ejecutivo que desinforman, que confunden a la gente porque no saben cómo justificar que le han regalado el playón a un privado, ¿no? Entonces, es decir, una cosa son esos convenios que se canjeaban por obras y otra cosa es regalar la explotación del playón municipal. También recuerdo que en nuestra gestión, obviamente habíamos pensado en utilizar para estacionamiento ese playón. No es, digo, nada original ni creativo. No hay estacionamiento en la ciudad, tenemos el playón que está en zona céntrica, que es de fácil acceso y con muy poca infraestructura, una garita, una barrera, algunas cuestiones mínimas de infraestructura, ya se puede explotar, pero obviamente el cambio de gobierno hacía lógico que uno no avanzara en este sentido. Y la verdad que yo siempre pensé que cuando el municipio empezó a comentar, el Ejecutivo, que iba a poner un playón, siempre pensé que iba a ser, digamos, propio del municipio. Ampliando el estacionamiento medido con los mismos trabajadores. Exactamente, es, digo, otra forma de brindar trabajo y de generar ingresos directos para las arcas del municipio, para fortalecer el sistema de estacionamiento. Por eso yo lo que digo es, mi razonamiento es muy simple. Digo, si
tenés el playón y tenés este sistema de estacionamiento medido y tenés los trabajadores, ¿por qué privatizarlo?